Hola, buen día para todas y para todos. Hoy es día 3 de agosto de 2020 y estamos comenzando nuestras actividades académicas. Yo estoy muy feliz por eso. Infelizmente, tenemos que hacer todo remotamente y no podemos estar dentro de la sala de aula, que es lo que más gusto. Pero, mismo así, estoy muy feliz de volver a retomar ese curso con ustedes. Espero que sea de gran utilidad. Infelizmente, tenemos que estar dentro de casa, o que son las consecuencias de ese virus, ¿no? Do coronavirus, que veo a expor cuán pequeños somos perante la naturaleza y perante el universo. Veo expor todas nuestras fraquezas como civilización, pero también veo mostrar que tenemos muchas fortalezas y que hemos evolucionado mucho y que conseguimos entender fenómenos de la naturaleza con grande velocidad, ¿no? Antes del comienzo de la crisis, de la pandemia, teníamos avanzado ya un poco, teníamos hecho un par de aulas, por ende voy a recomenzar, voy a mostrar el curso nuevamente, ¿tá? Así, personas que no hacen parte de su turma, también pueden participar y eso me deja muy feliz de que el curso puede tener un alcance ainda mayor. Entonces, voy a compartir aquí a mi tela. Y vamos a comenzar entonces el curso de Astronomía General. El código del curso es FIS004. Esa es mi aula introductoria. Como ustedes ya saben, yo soy profesor Gustavo Guerrero. Ese aquí es mi email, está aquí en la tela. Quería comenzar hablando sobre etnoastronomía, porque astronomía es la ciencia, una de las ciencias más antiguas que el ser humano desenvolvió. Y fue desenvolvida desde un aspecto práctico, tal vez, porque astronomía fue la herramienta más útil para conseguir desenvolver técnicas precisas de cultivo, ¿no? O escoger las datas precisas de cultivo. Uno de los ejemplos de eso es el disco de Nebra, que fue encontrado en Alemania. Es un disco de la edad de bronce, 1600 antes de nuestros días. Es un disco de bronce que tiene algunas regiones doradas, ¿no? Y esas regiones doradas tienen un significado astronómico. Esa parte central, espero que ustedes consigan visualizar aquí o mouse, representa o sol para algunos estudiosos, para otros representa la luna cheia. Tenemos también aquí a luna. Y tenemos ese conjunto de estrellas aquí, que es un conjunto de estrellas variables que se conoce como Pléyades. A gente va a hablar sobre ellas más para frente en el curso. Esas dos chapas aquí en los cantos fueron, según las personas que estudian en astronomía, colocadas para conseguir entender o conocer con precisión la data de los equinoccios. Un poco después de eso, tal vez simultáneamente, de repente, los babilonios en la Mesopotamia ya estaban estudiando las estrellas también, por su parte. Y ejemplo de eso son las tabelas babilonias, como esta que está aquí a su izquierda, que muestra las constelaciones babilónicas, las constelaciones que ellos consiguieron enxergar, no sé. A partir de los estudios astronómicos de Babilonia, que hoy existen las constelaciones del Zodíaco, que son las que están mostradas aquí abajo. Obviamente que lo que inicialmente fue el estudio de astronomía con los fines prácticos, con la finalidad de entender el cielo y conseguir entender el tiempo en la Tierra, se transformó con el pasar del tiempo en alguna cosa relacionada con la superstición de las personas, ¿cierto? Hoy en día el zodiaco está relacionado más con la superstición do que con aquello que fue inicialmente criado. Mas no solo en Alemania o en Babilonia se observaba el cielo. Ese aquí es un ejemplo de una constelación aborigen en Australia.
Os aborígenes, em vez de encontrar figuras nas estrelas, eles encontraram uma figura na poeira da Via Láctea. Eles encontraram uma figura de emo na poeira, que se vê naquela parte, naquela região brilhante e escura, que é a nossa galáxia. O emo é um avestruz gigante, certo? Que existe só lá na Austrália. Curiosamente, em Sul-América, e isso faz parte da cosmologia Tupinambá, eles também enxergaram no céu uma ema, que também é uma avestruz gigante, também faz parte da família das avestruzes, né? Então, no hemisfério sul, veja que aqui em cima estão as constelações conhecidas, né? Que a gente reconhece. Aqui está o Cruzeiro do Sul. Mas os tupinambás não enxergaram essas constelações, obviamente, e eles enxergaram uma ema. Essa ema está aqui perto do Cruzeiro do Sul, a cabeça dela, e ela está próxima a comer esses dois ovinhos aqui de pássaro, que são essas duas estrelinhas mais brilhantes aqui. E segundo eles, essas duas estrelas aqui, que são Alfa Centauri e Omega Centauri, elas já foram engolidas pela Ema. A Ema aparece para no hemisfério sul no começo de junho, que é o começo do inverno no hemisfério sul, e é o começo da época de seca na região norte do Brasil. Certo? Bom, e com isso eu queria falar que a ciência, como a gente estuda dentro da universidade, não é a única forma de conhecimento, certo? Existiu conhecimento antes da ciência e existe ainda, né? A ciência é unicamente uma das formas de conhecimento. O seu objetivo não é gerar verdades absolutas, mas inspirar caminhos cada vez melhores de pensar os fenômenos da natureza. Essa frase aqui eu copiei do Wade Davis, que é um etnobotânico norte-americano, e ele tem um livro muito bonito que se chama The Wayfinders. Ele faz uma descrição muito linda de como o conhecimento antigo e o conhecimento tradicional é muito, muito sofisticado. Porém, a gente trabalha com a ciência baseada no método científico. Essa é uma das coisas que vocês têm que ter muito clara na sua cabeça quando se pensarem como cientistas, certo? Que estamos trabalhando dentro do método científico. E aqui eu coloquei uma das sentenças do Feynman a respeito do método científico, né? Ele disse em uma palestra: tudo em ciência tem a ver com modelos. Olhamos na natureza, a vida real, e tentamos fazer um modelo dela. Usamos esses modelos para prever futuros eventos na vida real. Se esse modelo não bate com as observações, trocamos o modelo e repetimos infinitamente. O que ele quer dizer nessa frase é que não existe uma teoria completamente correta. Existem teorias erradas, isso é muito fácil, mas teorias corretas não existem. Por quê? Porque novas evidências observacionais podem demonstrar que aquela teoria está incorreta ou é incompleta. Isso é o que aconteceu com a teoria de Newton, por exemplo. Newton tinha uma teoria da gravitação, certo? E essa teoria foi complementada. Ela não está incorreta, mas ela é aplicável só em um determinado espaço de parâmetros. Essa teoria foi complementada pela teoria da gravitação, da relatividade geral de Einstein, certo? Então, a gente, como cientista, vai fazer modelos para explicar fenômenos da natureza. Muito provavelmente, os modelos vão estar errados, mas isso não significa que está tudo mal, significa que temos que repetir. O método científico é uma medida mais da nossa ignorância do que do nosso conhecimento. Depois dos estudos astronômicos antigos, dos babilônios, dos egípcios, dos gregos, a astronomia como uma ciência começa a se desenvolver a partir do século XVI do século XVII, com Galileu Galilei. Tem outros astrônomos muito importantes como Tycho Brahe, ou mais importante ainda, Johannes Kepler, que foi um dos primeiros a formular uma teoria, um modelo astronômico para o movimento dos astros.
Já o estudo científico da luz começa só no século XVII e no começo do século XVIII com Isaac Newton. E usando o método científico, então, a astronomia, o estudo da luz, começa a partir de Newton. Eu vou copiar aqui uma frase do colega de vocês, o Vinícius Maragon, que em um vídeo que ele fez, falou que no século XVIII, quando Newton estava recluído em uma abadia, também por causa de uma peste, a praga, certo? Ele estava lá começando os estudos da luz e ele estava inventando a capa do disco do Pink Floyd. Mas Newton não conseguiu chegar tão longe no estudo da luz. E foi mais esse cara aqui, o Josef Fraunhofer, um cientista alemão da Bavária, que conseguiu, utilizando um telescópio, depois de um prisma, criar, encontrar as linhas espectrais que aparecem na luz, certo? Então, veja, para entender o que o Fraunhofer fez, eu coloquei aqui essas duas figurinhas. A primeira figurinha é simplesmente o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético tem ondas eletromagnéticas que vão desde os raios cósmicos, raios gama, que são comprimento de onda muito pequenininhos, ou seja, frequências altíssimas. Passa pelos raios X, aqueles que são usados para ver o que há dentro do nosso corpo, certo? Ultravioleta, aquela luz que o sol emite bastante, que a gente tem que se proteger. E esse pedacinho aqui, ó, alguns poucos comprimentos de onda, desde os 400 nanômetros até os 700 nanômetros, um intervalo muito pequeno desse espectro de radiação, e corresponde com o espectro, com a luz visível, certo? Depois temos o infravermelho, a gente não pode enxergar o infravermelho, mas alguns bichos na natureza conseguem fazê-lo. As micro-ondas, que são utilizadas para a transmissão de informação, ou inclusive para aquecer a nossa janta. Temos ondas de radar, ondas de rádio, cada vez com um comprimento maior e maior. E as ondas de rádio mais longas podem ter até quilômetros de comprimento de onda, certo? Então, o que o Newton fez, o que o Newton entendeu, é que ele conseguia decompor a luz passando ele através de um prisma. Uma luz que era branca, uma luz contínua, ele conseguia separar esse comprimento de onda em vários comprimentos de onda. Todos os comprimentos de onda, vocês veem aqui, desde o violeta, que está na região do visível, muito próximo do ultravioleta, até o vermelho, que está na região do visível, também muito próximo do infravermelho. Então, passando a luz por um prisma, vocês conseguem decompor esse feixe de luz. No entanto, o Fraunhofer amplificou esse sinal de luz. E amplificando esse sinal de luz, ele conseguiu ver as linhas de emissão e de absorção. As linhas de emissão e de absorção nos vão dizer qual é o conteúdo atômico do material que está emitindo. Que átomos são os que estão emitindo. Então, se eu tenho um feixe, ou eu tenho um gás, uma nuvem de gás, e tenho um feixe de luz que está atravessando esse gás, o gás está absorvendo, o material desse gás está absorvendo radiação, mas não absorve radiação em todas as frequências, em todos os comprimentos de onda, só em alguns em particular. A gente vai ver isso ao longo do curso. E como ele está absorvendo radiação nesses comprimentos de onda, então ficam umas faixas pretas no espectro contínuo. Isso é o que se conhece como espectro de absorção. Agora, se a gente enxerga unicamente um corpo quente emitindo, esse corpo, a gente vai ver as linhas de emissão, certo? Que esse corpo está sendo excitado por alguma fonte de energia, talvez calor, por exemplo, e ele vai emitir só aquelas linhas que correspondem ao material que está contido dentro desse elemento. Costuma-se falar que as linhas de emissão são a identificação única dos elementos químicos, tal como as nossas sinais digitais têm uma identificação única de nós, certo?
Entonces, a gente enxerga el sol, a gente ve y coloca en un eixo, ese eixo de aquí que nos muestra a radiación, a intensidad de la radiación emitida por el sol, comparada con el comprimento de onda. Entonces, a gente ve primero un envelope así. Y hay un comprimento de onda en el cual el sol emite mayor radiación. Ese envelope se corresponde con lo que llamamos de curva de cuerpo negro. Allí a gente va a ver qué eso significa. Mas también encontramos aquí, cuando enxergamos el sol a través de un espectrógrafo, enxergamos aquí un tanto de líneas que corresponden a los elementos que están, algunos de ellos en la atmósfera solar, y la gran mayoría de lo que está, observamos aquí se encuentra en la atmósfera de la Tierra, ¿cierto? Y lo mismo acontece cuando enxergamos otras estrellas. Esa figura aquí a la derecha era muestra diferentes estrellas. Diferentes estrellas. Entonces, las estrellas más frías, ellas tienen un máximo, ellas tienen un máximo más voltado para el vermelho, y las estrellas más quentes tienen ese máximo aquí más voltado para el azul. Y al mismo tiempo presentan las líneas espectrales. Y ustedes ven aquí que varias de esas estrellas, mismo que el envelope que cubre esas líneas de emisión sea diferente, las líneas aparecen aproximadamente en los mismos comprimentos de onda. Eso indica que esas líneas son geradas de los mismos elementos en todas las estrellas, en todas esas estrellas de aquí. Entonces podemos tener algunas conclusiones a partir de eso, ¿cierto? Los elementos que existen en la Tierra son los mismos que existen lá en el Sol. ¿Y por qué? Porque el Sol y la Tierra se formaron de la misma nube de gas y poeira. Y a gente va a hablar sobre eso también en un nuestro curso. Algunos elementos de esos que enxergamos, o de esos que conocemos aquí, fueron enxergados primero lá en el Sol. O ejemplo más clásico de eso fue el elemento helio. Y también podemos concluir que los mismos elementos son encontrados en otras estrellas. Y eso porque a gente entiende cómo esas líneas son formadas. Y enxergando otras estrellas, vemos las mismas líneas siendo formadas, entonces sabemos que los mismos elementos que están en nuestro Sol, que están en la Tierra, son formados también en otros, o existen también en otros objetos astronómicos, ¿cierto? En otras estrellas. Veja, a gente va a hablar también en un curso sobre formación estelar, que es una simulación de Matthew Bay, de la Universidad de Exeter. ¿Por qué que hace la simulación? La simulación pretende entender el fenómeno que no puede ser estudiado tan fácilmente a partir de la matemática, ¿cierto? Analíticamente es un fenómeno muy complejo para ser entendido, porque envuelve muchas cosas, envuelve dinámica de los fluidos, envuelve gravitación, envuelve rotación, envuelve radiación, envuelve reacciones nucleares. Entonces, lo que se hace son simulaciones para intentar entender ese proceso, ¿cierto? Y Matthew Bay es uno de los líderes, uno de los expertos mundiales en la simulación de formación de estrellas. Y aquí él dejó evoluir una nube de gas por un determinado tiempo, sujeta a las leyes de la gravedad y de la gravitación, sujeta a las leyes de la hidrodinámica, y él obtiene esas simulaciones donde esos pequeños pontillos que ustedes ven ahí son estrellas se formando dentro de una nube de gas que contiene mayoritariamente hidrógeno. Son simulaciones muy bonitas. A lo largo del tiempo él va aprimorando esas simulaciones, y ustedes ven ahora como inclusive aquellos discos que se forman junto con las estrellas de donde aparecen los planetas, de donde se formarán los planetas, son resolvidos dentro de la simulación computacional, ¿cierto? Entonces esas simulaciones son realizadas para entender observaciones como esa. Eu aglomerado 30 dourados. Essas estrelas azulzinhas aí são todas estrelas que acabaram de nascer. Elas têm essa cor azul porque elas têm uma massa muito grande. Esse aqui é outro exemplo. É o aglomerado Ômega Centauri, observado pelo telescópio Hubble. E veja que aqui vemos estrelas de diferentes cores. Vemos algumas mais azuis, vermelhas, outras mais brancas. Isso por quê? Porque esse aglomerado é um pouco mais velho do que aquele outro. Então, o que fazemos os astrônomos? Estudamos a luz e então tentamos separar. Vamos separar primeiro as azuis para um lado e as vermelhas para o outro. Muito bem. Aí temos essa
figura que tiene aquí. Mas agora vamos a organizar também por brilho, quais são as estrelas mais brilhantes e quais são as estrelas menos brilhantes. E aí obtemos essa figura aqui, que é conhecida como diagrama de Hertzsprung-Russell, diagrama HR. E essa trilha aqui é a trilha da sequência principal. Sequência principal porque é a sequência na qual, ou é o estágio evolutivo das estrelas nas quais elas estão queimando hidrogênio no seu núcleo. Quando o hidrogênio acaba, elas se expandem, viram gigantes, são as gigantes vermelhas que vocês veem aqui à direita. E depois existe outro material como hélio, que começa a queimar e elas viram para a esquerda, viram novamente azuis e elas vão fazendo essa trilha evolutiva até que o material finalmente termina, certo? E esse estudo, classificando as estrelas simplesmente por cor, permitiu estabelecer um sistema de classificação estelar. Vocês veem aqui que existem algumas letras aqui, O, B, A, F, G, K, M. São as letras que permitem classificar as estrelas tipo O são as estrelas mais quentes e as estrelas tipo M são as estrelas mais frias. Aqui está a sequência principal, aqui está a ramificação das gigantes e aqui está as anãs brancas, que são aqueles remanescentes de evolução estelar que sobrou de algumas estrelas de alguma determinada massa. Quem fez possível essa classificação foram essas mulheres maravilhosas que estão nessa foto aqui, junto com esse cara. E estão entre essas mulheres Williamina Fleming, Annie Cannon, Henrietta Leavitt, mulheres que catalogaram um grande número, milhares de estrelas, e conseguiram entender que a partir desses catálogos que isso tinha uma ordem. E a ordem podia depender tanto da temperatura quanto do brilho da estrela. E essa ordem faz-nos entender hoje em dia como as estrelas evoluem. Isso a gente vai estudar com bastante detalhe. O que acontece com as estrelas nos estágios finais da vida? Isso aqui é simplesmente uma animação de uma explosão de supernova. Não é uma simulação, é uma animação que simplesmente mostra como acontece uma explosão de supernova. Ela explode e depois forma esse envelope muito colorido de gás que foi ejetado e que possui muita energia cinética, que viaja muito rápido ao longo do espaço. Né? Quando esse material viaja ao longo do espaço, ele consegue gerar elementos químicos pesados. A grande maioria dos elementos químicos, ou não grande maioria, até o ferro, são criados no interior das estrelas. A partir do ferro, os elementos mais pesados são criados a partir das explosões de supernova. Colapso de partículas, colisão de partículas, com as partículas aceleradas por essa explosão de supernova. Então, as supernovas são muito importantes na formação dos elementos da natureza. E esse é um exemplo, é a nebulosa do Caranguejo, o resultado de uma explosão que aconteceu no ano 1054. A cultura Anahasi, no deserto de Utah, ela percebeu essa explosão como uma segunda estrela. Foi um fenômeno muito brilhante. A gente vai estudar quanto foi a magnitude desse evento, quão brilhante essa estrela ficou. Mas os relatos chineses e os relatos da cultura Anahasi não têm relatos, mas têm esses pictogramas aqui que mostram, sugerem que talvez essa supernova foi enxergada por alguns dias durante o dia. Há pouco tempo se estava falando que a estrela Betelgeuse pode ficar uma supernova e quanto brilhante ela poderia ser. Ela poderia ser tão brilhante quanto a Lua, então também poderia ser talvez enxergada como uma durante o dia, certo? Como um segundo sol. Mas todas as estrelas viram supernovas e todas as estrelas explodem dessa forma? Não. Só algumas delas. As que são menores, elas não chegam a explodir. Elas levam uma vida muito tranquila, muito longa. Elas podem viver por milhões e milhões de anos, tanto quanto a idade do universo. Quando falamos de estrelas do tamanho do Sol, essas estrelas acabam no combustível, viram gigantes vermelhas, passam pela queima de outros materiais e finalmente o material acaba, existe um colapso gravitacional,
más energía no es suficiente para formar un buraco negro y más, existe un rebound de esa materia y se forman las nebulosas planetarias, que son también objetos muy bonitos que conseguimos enxergar con telescopios. Cuando amasa las estrellas, finalmente esas estrellas van a virar dentro, en el interior de esa nebulosa planetaria va a existir un polichinio branquiño y brillante que es una ana branca. Ese es el resultado de la evolución estelar de estrellas con la masa del Sol, ¿cierto? Si la masa de la estrella inicialmente es mayor que la masa del Sol, entonces es posible que esa estrella vire una supernova. Y el resultado de la evolución de la estrella va a ser, claro, la explosión. Y después de la explosión, puede formar una estrella de neutrones, que es una estrella muy pequeñita y que a veces emite pulsos muy periódicos de radiación, se llaman pulsares. El tamaño de una estrella de neutrones puede ser más o menos el tamaño de la ciudad de Belo Horizonte, solo que su masa es muy grande. Y después tenemos los buracos negros para las estrellas acima de una determinada masa que a gente también va a estudiar con bastante detalle. Y esos buracos negros tienen mucha masa, tienen toda esa masa que sobró de la estrella, de la explosión, toda masa contida en un volumen muy pequeño. Y es por eso que la gravedad es tan fuerte que la luz no puede escapar de ese entorno gravitacional del buraco negro. Y por eso se llaman buracos negros, ¿cierto? Entonces, a gente va a pasar por las estrellas, va a pasar por la evolución de las estrellas, estudiar cómo funciona, y vamos a llegar a los estadios finales de evolución y a esos objetos finales que se llaman comúnmente como objetos compactos. Veja, y todo lo que hicimos hasta aquí fue a partir del estudio de la luz. Solo que hoy en día no tenemos solo la luz para estudiar esos fenómenos. Hoy en día tenemos también las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales fueron verificadas un par de años atrás a través de observatorios de ondas gravitacionales, que son esos interferómetros. Solo que tienen que ser unos interferómetros muy grandes porque ellos van a medir deformaciones del espacio y deformaciones mínimas del espacio. Y esas deformaciones que son simplemente resultado de la onda que se propaga a partir de eventos astrofísicos muy energéticos. Y uno de esos eventos es la colisión, por ejemplo, de dos buracos negros supermasivos. Y eso es lo que se muestra en ese vídeo. Voy a repetir aquí. Ustedes ven cómo los buracos negros están orbitando un alrededor del otro, mas llega un momento que ellos se funden. Cuando se funden, ellos soltan una secuencia de ondas gravitacionales, deforman el espacio-tiempo. Y los detectores aquí están midiendo eso. A partir das observações das ondas de gravidade, abrimos uma nova janela para o estudo do universo. Agora não temos unicamente as ondas eletromagnéticas, a luz que é emitida pelas estrelas, sino que também temos o resultado da interação gravitacional dos objetos cósmicos que produzem deformações no tecido mesmo do espaço-tempo. A partir de essas primeiras observações realizadas 2 anos atrás, outras novas observações têm sido feitas e novas observações serão feitas e trarão um maior conhecimento da interação desses objetos em uma escala de massa muito maior. Vamos saber como esses objetos compactos, muito massivos, interagem entre eles e qual é o resultado dessa interação. Bom, estudaremos então também, saindo das estrelas, estudaremos aquela mancha leitosa que, se vocês saem de VH, vão, por exemplo, aqui nos arredores, o Corre do Gordo Leite, ou se vocês vão para Moeda, ou para Casabranca, ou para Serra do Cipó, vocês vão ver. Se o céu está bem escuro, vocês vão ver, e sem nuvens, claro, vão ver essa mancha leitosa que é a galáxia na qual a nossa estrela, o Sol, pertence. E a gente tem estudado com bastante detalhe a Via Láctea, e essa figura aqui à esquerda são observações da Via Láctea com diferentes comprimentos de onda, com telescópios que observam em diferente comprimento de onda. Eu não lembro muito bem, me parece que o primeiro é infravermelho, depois temos o visível aqui, temos também ultravioleta em algum lugar.
Vamos a ver eso en detalle también. Más lo que podemos saber en Shergando con diferentes comprimentos de onda son los fenómenos físicos que están aconteciendo en diferentes regiones de nuestra galaxia, donde existe formación estelar, por ejemplo. Y después de eso, vamos a estudiar más galaxias. Veja esa imagen aquí, una de las imágenes más bonitas de astronomía, fue tirada por el telescopio espacial Hubble. Ellos pegaron un pedazo del cielo oscuro, donde no tenía estrellas próximas, y enfocaron, dejaron el telescopio enfocándola, observándola por muchos días. Lo que obtuvieron fue la imagen que está aquí. Muchas de esas estrellas son repetidas porque acontece un efecto de lente gravitacional que fue propuesto por Einstein, ¿cierto? Y demostrado por ese tipo de observadores. Mas cada pontinho que está aquí, o grande mayoría de los pontinhos que están en esa figura, corresponde a una galaxia. Entonces, além de la Vía Láctea, existen muchas, existen billones de galaxias en el nuestro universo, ¿cierto? Fue el Hubble quien comenzó a estudiar y a catalogar esas galaxias. Entonces, hoy tenemos una catalogación de galaxias que depende de la forma, sobre todo, de cómo esas la forma que ellas tienen, ¿cierto? Ese catálogo también puede ser entendido como una evolución de las galaxias, ¿cierto? Entonces, tenemos unas galaxias que son esféricas y que se acredita son más antiguas, y tenemos galaxias que son espirales, como la Vía Láctea. Algunas de ellas tienen una baja en el centro, otras de ellas no tienen, simplemente son espirales. Y dependiendo de la forma, los brazos espirales de ellas son catalogadas con diferentes nombres. También tenemos galaxias que no tienen forma ninguna y que, pelo general, son el resultado de colisiones de galaxias. Enxergando mucho além, cuando enxergamos miles y miles de galaxias, como fue feito pelo Sloan Digital Sky Survey, y ese resultado aquí es muy reciente, el resultado de más de 20 años de observaciones de galaxias. Ellos consiguieron hacer un mapeamiento, un mapa tridimensional de las galaxias en nuestro universo, y eso aquí es lo que se encuentra. Eso aquí permite estudiar las teorías cosmológicas, dónde se encuentran las galaxias, cómo ellas se organizan, ellas se aglomeran o no se aglomeran. Un resultado que salió dos, tres semanas atrás y que ciertamente será discutido en nuestro curso, ¿cierto? Entonces llegamos también llegando ya a la parte final, vamos a estudiar las estructuras en gran escala, como aquella discutida pelo Sloan Digital Sky Survey, y vamos a ver un poco la cosmología que estuda el origen de nuestro universo, ¿cierto? Entonces, esa figura aquí más o menos muestra cuál es la origen de nuestro universo. El universo partió de un Big Bang y se expandió, una inflación, un fenómeno conocido como inflación, no comienzo del universo. Y a partir de ahí continúa se expandiendo, y a gente sabe que la expansión del universo es acelerada, ¿cierto? A gente está en algún lugar dentro de ese universo, y cuanto más longe, cuanto más distantes esas galaxias que a gente enxerga, esas galaxias o esos aglomerados de galaxias, esos conjuntos de galaxias, están más próximos de la origen del universo, del Big Bang. A gente tiene evidencia de que existió alguna cosa como Big Bang o aquella inflación. Ten, y esa evidencia es la radiación cósmica de fondo que fue emitida en aquel momento. Y esa imagen de radiación cósmica de fondo como enxergada pelo satélite Planck, un resultado también muy reciente de 2018. La radiación cósmica de fondo fue enxergada inicialmente en los años 60 como un ruido que estaba atrapalhando las observaciones de un par de astrónomos, una General Electric. Solo que después esos teóricos analizaron ese ruido y falaron, oye, eso aquí no es ruido, eso aquí ustedes acaban de enxergar lo que a gente está propondo en la teoría, que existió un periodo en el cual la radiación y la materia se desacoplaron y la radiación consiguió escapar. Y esa materia continuó viajando en el universo y hoy conseguimos enxergar ella con no comprimento de onda, las microondas, ¿tá? O sea, a temperatura de esa asociada con un cuerpo negro de esa radiación es muy baja, es de orden de 3 Kelvin.
¿Y por qué enxergamos azul y vermelhinho aquí? Porque debería parecer, o es aproximadamente 3 Kelvins en todo el universo, más a pequeñas variaciones. Y esas pequeñas variaciones son importantes para los cosmólogos, porque a partir de ellas podemos entender cómo se forma la estructura. Y cuando falo de estructura, falo de formación de objetos como estrellas, galaxias, aglomerados de galaxias, ¿cierto? Entonces llegaremos a radiación cósmica de fondo y ao Big Bang, que es la mejor explicación que conocemos para la origen del universo, ¿cierto? O que hubo antes del Big Bang? No sabemos. Hay teorías cosmológicas que intentan entender eso, tal vez otro universo que colapsó y ahora expandió, tal vez múltiples universos. A otros universos parecidos con el nuestro. Puede ser. Infelizmente, la gente no tiene cómo escapar del horizonte de nuestro universo. No tenemos cómo ver si existen otros universos além de nuestro. Beleza, entonces, ese es un percurso de lo que iremos ver a lo largo de esos meses. Aquí están todos los temas que serán tratados. Vamos a comenzar desde la Tierra y vamos a llegar hasta el comienzo del universo, ¿cierto? Entonces, se preparen porque es un camino largo. ¿Cómo que va a acontecer eso aquí? Yo voy a preparar durante la semana algunos vídeos que voy a disponibilizar para ustedes en YouTube. Ustedes van a asistir a esos vídeos y van a responder a cada semana o para cada capítulo un cuestionario que va a ser dejado en el mundo. Respondiendo a ese cuestionario, ustedes van también me colocar sus dudas dentro del cuestionario. Y a gente va a se reunir una vez por semana para discutirmos sobre sus dudas, ¿cierto? Entonces, la avaliación va a ser a su participación preenchiendo esos test online. Y después veremos si es necesario hacer otro tipo de avaliación, más por en cuanto pienso que avaliando contenido a cada capítulo va a ser una buena forma de asimilarnos contenido, de entendernos lo que está aconteciendo, sobre todo si ustedes ven con sus dudas y con sus cuestionamientos sobre lo que va a ser discutido, ¿cierto? Entonces, cada capítulo va a estar acompañado de algunos vídeos y también va a estar acompañado por la apostila. Yo voy a utilizar la apostila de las profesoras Jane Gregorio Hetem, Vera Yatenko y Claudia Méndez, do IAG, da USP. Es una apostila muy buena, con un buen contenido para ese curso. También existe un libro muy bueno, que es el libro del profesor Kepler Oliveira. Está disponible online en no el link que ustedes ven aquí. A otros libros, como el libro de Introducción a la Astronomía de Selig, Gregory y Smith, Universo Físico de Frank Shu, que tiene unas discusiones muy bonitas, y también un libro de Astronomía Fundamental de Cartoon. Ese libro está disponible para descarga, o estaba algunos días. Bueno, entonces eso por en cuanto. Yo espero que ustedes tengan gustado, espero que participen, espero que asistan todas las aulas y a gente se ve en las nuestras reuniones semanales. Chao.